El concejal Nilson López Pantoja estuvo presente en la sesión de instalación de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal y tocó un tema que ha sido reiterativo en los últimos meses, en las últimas semanas, un nuevo accidente de tránsito aquí en el municipio de Sandoná. ¿Qué fue lo que pasó este miércoles en la tarde, concejal? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, ingeniero. Sí, la verdad, como usted lo menciona, pues la verdad uno queda traumatizado. La verdad, no podía dormir hasta altas horas de la noche al ver el impacto tan brutal, digamos, que tiene la señora ante a esa alta velocidad que iba conducida por este joven que impacta al cuerpo de la señora, donde, pues la verdad, uno... Al mirar esas escenas, uno queda traumatizado y lo que hoy mencioné acá en la corporación es que la administración debe mirar bien para el próximo año, invertir en un proyecto de semáforos para poder dar solución a tantos problemas de accidentes y tema principal, la movilidad, ya que en Sandoná estamos muy congestionados por el turismo. El accidente de tránsito ocurrió, entiendo yo, en la carrera cuarta del barrio San Carlos. Sí, más o menos frente de la venta de pollos de don Gerardo López. Ahí es donde pues sucede el accidente, donde la señora ya estaba en la mitad de la vía y no sé, la verdad, el joven, no sé si venía elevado, pero sí venía a una alta velocidad donde no puede como desviar su moto y termina tirándole la moto al cuerpo de la señora. Entiendo que la señora está muy mal en su estado de salud. No sé qué conocimientos tiene usted, si la llevaron inicialmente al Hospital San Pedro y posteriormente a uno de los hospitales de Pasto. Pues sí, ella aparentemente sus piernas parece que tuvo impactos graves donde tiene unas fracturas, donde tuvieron que remitir a la ciudad de Pasto. Concejal, pues bueno, ahí ya deja la inquietud, que es una inquietud sentida no únicamente de usted, creo que también de todos los concejales, pero también de toda la comunidad sandoneña, que continuamente está manifestando ese deseo de que se le ponga mucho cuidado al tema de la movilidad, que con el turismo pues se ha agravado pues todo este tema. Sí, ingeniero, y aprovechar también, ¿no?, a todos los señores conductores de servicio público, a los mototaxis, a los conductores de motorratones y a todas las entidades públicas y privadas, que le coloquemos responsabilidad y amor a nuestro municipio, porque yo miro a los mismos conductores que vienen de Pasto, saben andar en Pasto porque allá respetan, pero aquí en Sandoná uno se da cuenta que aquí ellos mismos hacen el desorden. Entonces yo creo que nosotros como sandoneños tenemos que dar ejemplo. Muy amable. En estos días continuamos pues vamos tratando estos temas que son de mucho interés y de mucho impacto para nuestra comunidad. Sí, la verdad, toca seguir haciendo ese llamado a la administración para poder, digamos, garantizar una mejor movilidad para todos nuestros ciudadanos y para quienes nos visitan.